Hola amigos de RE/MAX, soy Sergio Felgueres y soy el director nacional de RE/MAX México. En esta ocasión quiero compartir con ustedes un curso que yo creo que nos va a dar grandes frutos que se llama Momento. Es un curso que crearon en Estados Unidos, la región de RE/MAX de Texas, y que lo probaron en Estados Unidos y Canadá. Nosotros como RE/MAX México hicimos algunas adaptaciones y queremos compartirlo con ustedes. Espero que nos sigan a lo largo de todo este curso. Es un curso bastante largo, es un curso que va a tener una duración larga, pero hoy vamos a hablar de la introducción y cada semana o durante cierto tiempo iremos mandándoles los links de los diferentes cursos. Entonces, bienvenidos al curso. La realidad es que creo que nos va a servir mucho. Yo cuando lo leí me emocionó tanto que decidí darlo yo mismo. Lo primero de lo que vamos a hablar en este curso es del trabajo en equipo. Y en el trabajo en equipo vamos a lograr una sinergia. Me gustaría explicarles un poquito lo que es sinergia, porque a veces la confundimos. Sinergia quiere decir que el resultado es mayor que la suma de las partes, que 1 más 1 es 3 o más, que 1 más 1 no es 2, sino que 1 más 1 tiene un valor agregado, que es lo que le da la sinergia. Posteriormente a la sinergia, logramos crear un momentum, y el curso que estamos impartiendo se llama Momentum justamente por eso, porque logra crear una fuerza que llega un momento en el que se convierte, en el que tus acciones del pasado empiezan a convertirse en la fuerza para tu futuro y que empiezas a darle vuelta a una gran empresa o a un gran movimiento que logra resultados mucho mayores. Un poquito el ejemplo para que entiendan lo que es el momentum es como cuando los juegos de los niños, en los juegos en los parques, que están los niños tratando de darle la primera vuelta y la primera vuelta les cuesta un trabajo terrible. La segunda vuelta es más sencilla, la tercera vuelta es muchísimo más sencilla y a partir de la cuarta o la quinta vuelta el juego empieza a girar de tal forma que ya no tiene que preocuparse de agregarle fuerza, la fuerza ya la tienen solita, la fuerza se creó a través del resultado de la sinergia y a través del resultado del momento. Y entonces ahora en lo que tenemos que preocuparnos es de mantener el juego en pie, mantenerlo dentro del pivote. Pasa lo mismo con nuestros negocios, si logramos crear trabajo en equipo, que nos genere una sinergia y que nos genere un momentum, el momento en el que tendremos que despreocuparnos de estar generando nueva energía, la energía sola va a salir a partir de lo que hicimos en el pasado y nuestra preocupación será mantener nuestro negocio dentro del pivote que lo mantiene siempre vivo. Como todo en la vida, estamos llenos de opciones. Tú tienes la opción de hacer una cosa o de hacer otra y tú eres el único que lo elige. Y entonces, cuando tú compras una franquicia RE/MAX, tienes lo mismo, tienes la opción de tomar las riendas de la franquicia en tus manos o de dejar que las cosas salgan solas. Y esto te produce dos resultados distintos. Tienes la opción, definitivamente, de tener un flujo ilimitado de ingresos o de perder tu dinero. El que esto se dé depende exclusivamente de ti. La experiencia que tenemos nos dice que hay dos tipos de franquiciatarios, hay dos tipos de gentes que compran una franquicia. Un tipo de broker que es estático, que piensa que la franquicia por sí sola le va a dar el resultado, que sin moverla, que sin manejarla, que sin dedicarse a ella, le va a dar un resultado, cosa que normalmente están equivocados. Y hay otros que son dinámicos, que se sientan directamente a operar su franquicia, que toman el control de la franquicia en sus manos, que van constantemente preparándose, que van siguiendo el camino, que son capaces de seguir un rumbo, de seguir señalamientos, de meter cierta velocidad, de frenar cuando hay que frenar y de acelerar cuando hay que acelerar, y que tienen claro su destino final, que tienen claro su punto final al que van a alcanzar después de haber recorrido el camino que nosotros les proponemos. Todas las franquicias de RE/MAX caen dentro de alguna de estas tres categorías. ¿Son prósperas, son sobrevivientes o son moribundas? Las franquicias prósperas son aquellas que tienen una gran claridad en sus objetivos. Ofrecen un valor irreemplazable y tienen agentes motivados y productivos. Son altamente rentables. Las franquicias sobrevivientes son aquellas que tienen poca claridad, ofrecen poco valor, es un valor irrelevante, y tienen pocos agentes y son indiferentes además. Son muy poco rentables. Y las franquicias moribundas normalmente tienen poca claridad o nula claridad, no ofrecen ningún valor y tienen muy pocos agentes. No son rentables. Te invito a reflexionar en cuál de estas tres categorías cae tu franquicia. Piénsalo un poco. Nuestra misión como RE/MAX México es crear la mayor cantidad posible de oficinas prósperas. Tu misión como franquicia RE/MAX es crear la mayor cantidad posible de agentes prósperos. El programa Momentum consta de tres módulos: el módulo de planeación, el módulo de agregar valor y el módulo de los agentes. En el módulo 1
nos vamos a dedicar a hacer una planeación para tu empresa. Vamos a hacer un plan en el que nos determinemos el rumbo, que tengamos desde el inicio, desde el punto de partida hasta el punto final. También vamos a establecer un ritmo, a qué velocidad vamos a ir para poder llegar a ese punto final. Y vamos a ir midiendo constantemente el avance. No sirve de nada ponerse un rumbo y marcarse un ritmo si no vamos viendo y corrigiendo el avance que vamos teniendo. En el módulo 2 hablaremos de cómo generar valor en tu empresa. Hablaremos el valor que te genera la marca. Recuerda que somos la marca número 1 en venta de bienes raíces. Somos los líderes mundiales y eso agrega un gran valor a tu empresa. Hablaremos de tecnología, de toda la tecnología que podemos utilizar para simplificar nuestros procesos y para mejorar nuestros contactos con los clientes. Hablaremos del desarrollo de los agentes, el valor que tenemos que agregarle a cada uno de los agentes desde que llegan a la empresa que no saben nada hasta que son los grandes agentes que saben pues, prácticamente de todos los temas que tenemos en la parte inmobiliaria. Y contaremos también con un desarrollo para el staff, el valor que agregaremos por parte de nuestro staff hacia nuestros clientes, por parte de nuestro staff hacia nuestros vendedores y que le tendremos que agregar como oficina al staff que iremos contratando. También es importante que hablemos del valor que agrega el ambiente en el que trabajará nuestra gente, que no solamente es el ambiente físico, el ambiente de tener una oficina bien ventilada, una oficina bien iluminada, una oficina de la que yo me siento orgulloso, a la que pertenezco, sino también un ambiente próspero, un ambiente de abundancia, un ambiente en el que yo sepa que puedo lograr hacer los mejores negocios porque la gente de la que me estoy rodeando es gente igual o mejor que yo. En el módulo 3 hablaremos de los agentes. Hablaremos de métricas de reclutamiento. Es imposible mejorar algo que no se mide. Si no lo medimos, es imposible mejorar. Vamos hablando de los estándares de desempeño. Medir el desempeño no solamente de mi oficina y el desempeño de mis agentes, sino de mi propio desempeño como reclutador, como líder del negocio, como líder de la empresa. Marcar objetivos definidos en cuanto a reclutamiento, marcar objetivos definidos en cuanto a mejora de agentes. Crear un gran sistema de generación de prospectos. Vamos a generar, acuérdense que estamos en un negocio que es un juego de números. Mientras más prospectos generemos, más podremos convertirlos en clientes. Y vamos a tener nuestro sistema de conversión de prospectos a clientes. No sirve de nada estar lleno de prospectos si al final de cuentas no los convertimos en clientes, que se convierten en cierres y que vengan a beneficiar las finanzas de la empresa. Una de las características más importantes de un empresario exitoso es el tener una visión de la realidad. Y esa realidad la tenemos nosotros muy clara. La razón número 1 por la que las oficinas no generan dinero es por falta de agentes. La razón número 1 de por qué las oficinas no reclutan agentes es por falta de valor. Es prácticamente imposible que alguien quiera entrar a tu oficina o se quiera quedar en tu oficina si no le generas un gran valor. Tiene que tener un apoyo importante a través de la capacitación, a través de los sistemas, a través de tu apoyo, a través de tu liderazgo, para que generen un valor que le ayude para hacer su trabajo más fácil. El valor es parte indispensable en una oficina exitosa. Y la razón número 1 de por qué las oficinas no generan valor es por falta de planeación y por falta de ejecución. Yo puedo planear todo lo que yo quiera, que si no lo ejecuto no sirvió de nada. Y tampoco sirve de nada ejecutar las cosas sin tener un plan definido. No voy a tener un objetivo final en el cual llegar. Entonces, si no defino mi objetivo a través de un plan y lo pongo en marcha, no va a servir de nada. Ese es, sin ningún lugar a dudas, uno de los puntos más importantes que tocaremos dentro de este programa. Es momento del cambio. Es el momento de tomar decisiones. Es el momento de tomar un nuevo rumbo. Así que te invito a participar dentro del programa. Para mayores informes del programa Momentum, escríbenos un correo al correo electrónico que aparece en la pantalla. Te recuerdo que este es un programa exclusivo para oficinas RE/MAX. Así que si todavía no eres RE/MAX, acércate a nosotros. Con mucho gusto te daremos información para que formes parte de nuestro equipo.